Amigos de Furia Gris, nos encontramos aquí con el buen amigo Saúl Macías, ya con muchos años dentro del deporte local, sobre todo de softball. Saúl, te vemos ahora aquí en los campos de Williamsport. Antes te veíamos con el equipo de femenil, allá en otra liga. Sí, en otras ligas. Y anduvimos jugando en la Parralense, ahí nos iniciamos, de ahí nos fuimos al 40 y luego ya aquí en la Williams. ¿Ya no traes equipo acá en la...? En softball femenil. Sí, todavía traigo el equipo. Sí, ya me aviento 11 temporadas dirigiendo equipos de softball femenil. Y aquí, pues tengo como unas, pues ya, casi 40 años softball y béisbol. En las ligas llaneras, el béisbol también, lógico, ¿verdad? Sí. O sea que, pues ya tienes toda una vida. Toda una vida, sí. Sobre todo, yo, nosotros recordamos eso. Más de 40 años, como 42 años ya. Jugando. Ya marca. ¿Cómo has visto el desarrollo a través del tiempo del softball y del béisbol? Sabe que ha habido mucho auge, sobre todo en el ahora que se afilió a la liga de Chihuahua, tanto softball de hombres como mujeres, que sí ha habido ayuda y todo, sí se ha acoplado la Asociación Estatal de Softball. Eso sí, sí ha habido apoyo. Sí, ha habido apoyo y sí, también ha habido mucho auge sobre la gente, se ha animado y se han venido a jugar. Incluso en el softball femenil ha habido muchos equipos, hemos traído en la liga hasta 14 equipos. ¿Y también hay desarrollo dentro de las que practican el softball? ¿El softball femenil? Sí, sí hay. No más que a veces, o sea, ha habido apoyo también de la asociación, pero a veces sí se batalla porque a veces pues mandan fuera así de la ciudad y son gastos, el transporte, la alimentación y los viajes. Y ahorita como está la situación, está muy pesado, está duro. Sí, sí. Nomás que los papás se ponen también. ¿Solamente? Sí, sí, así. Solamente. La liga de softball femenil sí ha aportado jugadoras para campeonatos estatales. Sí, sí ha aportado. Ha aportado para estatales, porque incluso ha habido ¿qué? De estas olimpiadas y luego vienen los estatales en diferentes categorías, incluso ahí la libre también cuando ya las personas pues, son grandes, ¿verdad? Sí. Para motivarlas también, porque dicen, no, pues como que nomás a las chavalillas, y entonces se hacen las ligas esas de senior y todo eso también en ellas, y también, pues póngale que cuando se está aquí cerca se manda así a los campeonatos, cuando está, y a veces las seleccionan a lo mejorcito para los campeonatos nacionales. Correcto. Pero sí. ¿Qué equipo traes aquí en la Williamsport? Aquí el equipo este traigo el equipo Deportivo Macías también. Ah, órale, sí, Deportivo Macías. Sí. O sea que tú mero. Pues sí, yo estoy como el maestro Vadillo, ¿verdad? Pues estamos, ¿cómo se dice? Nos gusta estar ahí a la vez jugándome hasta que el cuerpo aguante y patrocinando lo que se pueda. Claro que también los jugadores me ayudan con lo que falta, ¿verdad? Sí. Ahí entre todos nos ayudamos. Correcto, Saúl. Sí. ¿Algo que quieras agregar para Furia Gris? No, pues estoy agradecido por la entrevista con ustedes y también pues tenemos tiempo que nos hemos tratado, nos hemos conocido y me da mucho gusto que sigan aquí y esperemos que muchos años verlos más. Correcto, muchas gracias. Para servirles, ahí estamos. ¿Eh?